La obra se llamaba Piel y básicamente lo que estaba intentando hacer era un reflejo de los miedos humanos. Está hablando un poco sobre la desprotección total, también con la visión que se tiene del tercer mundo, que es como nos ven de frágiles, ¿no? Sí, sí. De desprotegidos, de tan tímidos ahí andando por el mundo. Y era un poco esa contradicción de aceptar el miedo, pero al mismo tiempo afrontarlo. No era que duró la acción, sino que voy a quedarme así todo el tiempo hasta que vuelva a tener mi aspecto normal, ¿no? Creo que voy a tener algún crecimiento, voy a encontrarme en mí misma porque yo soy lo que soy a pesar del físico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un poco eso. Y